Buenos días, mis queridos amigos. Vamos a consagrar esta nueva lección laurentina a la tesis vigésimo primera del racionalismo jurídico. Tesis vigésimo primera que, según consta en el escrito que estoy glosando a lo largo de estas lecciones, dice, es preceptivo que se realice el bien común. En realidad pienso que hubiera debido formular la, la tesis de otro modo. Tengan ustedes en cuenta que este escueto escrito de cincuenta y nueve tesis del racionalismo jurídico no es otra cosa que un condensado eh, por, por modo de fórmulas escuetas algunas lapidarias, otras un poco menos, del contenido pro, doctrinal propuesto en el libro Visión Lógica del Derecho. Y en este libro Visión Lógica del Derecho, se, el lector puede hallar eh, un, una discusión, una deliberación, del autor consigo mismo acerca de versiones alternativas del axioma del bien común que desembocan todas en la preceptividad de la eh, realización del bien común pero que tienen formulaciones diferentes el, para eh, desembocar en esta conclusión de que es preceptivo que se realice el bien común que se materialice este bien común en la realidad social, se pueden utilizar formulaciones variadas del axioma que eh, in, desembocan en esta conclusión como teorema gracias a aducir otros de los axiomas de la lógica nomológica incorporada al racionalismo jurídico propuesto en el libro. Ya he dicho que el racionalismo jurídico propuesto en este libro es un justnaturalismo aditivo, es decir, es una doctrina del derecho natural que se concibe como un derecho natural que no quita, salvo rarísimas excepciones, no quita nada al derecho positivo, no es sustractivo, por tanto, sino que es aditivo, es decir, le agrega unas normas mmm, vigentes, no a partir de los promulgamientos legislativos, no a partir ni de la costumbre, ni de la edicción legislativa, ni del tratado internacional, ni de la convención internacional, de, ni de la jurisprudencia de ninguna de estas fuentes, sino en virtud de la existencia misma de las relaciones sociales y de la imperiosidad de que esas relaciones sociales se ajusten a un objetivo y se regulen por ciertas normas para que la sociedad exista, subsista y avance hacia su meta teleológica que es la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva. Esta es la doctrina del justnaturalismo aditivo y no sustractivo y eh, tiene como columna vertebral la lógica nomológica. Esta lógica nomológica es una axiomatización formalizada con sus axiomas, sus reglas de inferencia, pero se presenta no como un sistema cerrado y acabado, sino como un sistema abierto eh, que es susceptible, por supuesto, de rectificaciones, modificaciones, mejoras, pero también de ampliaciones con la incorporación ulterior de nuevos axiomas o de nuevas reglas de inferencia. Es simplemente el, en su fase actual, es el estadio al cual ha llegado el autor. Eh, trabajando el derecho, trabajando la jurisprudencia, trabajando el razonamiento jurídico, desde la lógica, utilizando los instrumentos de formalización que proporciona la lógica matemática contemporánea y teniendo en cuenta las aportaciones de las lógicas intencionales, si bien es verdad que a diferencia de lo que hizo la lógica matemática, la, perdón, la lógica de óntica estándar, que quiso seguir muy de cerca el modelo de la lógica modal, de la lógica de lo posible y lo necesario, introduciendo las mínimas correcciones para tener un sistema de lógica modal rectificado, matizado, que pueda servir a, las, eh, a los operadores deónticos de obligación y de licitud bueno en diversas ocasiones de estas lecciones laurentinas ya he tenido ocasión de criticar duramente esa lógica de óntica estándar que por supuesto ningún jurista jamás ha tomado en consideración porque desde el punto de vista de la argumentación jurídica es inservible y nociva, es un ejercicio interesantísimo de la capacidad intelectual del ser humano y hasta hay que agradecerle que en realidad fue gracias a esa lógica deóntica, eh, trabajando en ella, viendo el eh, comp eh, comprobando el callejón sin salida al cual conducía cómo se originó la lógica nomológica que como ya he dicho inicialmente no se llamó así recibió varias denominaciones nueva lógica deontica lógica deontica gradualista después lógica juridicial pero eran términos eh, locuciones no muy felices, no muy afortunadas y finalmente ha aparecido mejor esta denominación de lógica nomológica. Bueno, pues utilizando los demás axiomas de la lógica nomológica que vamos ya eh, examinando a lo largo de el recorrido de estas lecciones laurentinas, de otras formulaciones axiomáticas menos directas que postulan de manera menos inmediata la obligatoriedad del bien común, de la, cuando digo del bien común quiero decir de la realización del bien común. Podríamos, eh, podríamos tener otras formulaciones y de ellas derivar, deducir como teorema este de la obligatoriedad de que se realice el bien común. Entre estas eh, formulaciones alternativas, yo considero que sería mmm, mejor, habría estado yo seguramente mejor inspirado al redactar las 59 tesis del racionalismo jurídico, si hubiera optado por, al, al, al llegar a la vigésimo primera tesis, si hubiera postulado otro principio, a saber, es obligatorio que sea obligatorio que se realice el bien común. En realidad, por los eh, axiomas de la lógica nomológica que hemos eh, examinado previamente en lecciones Laurentinas anteriores, tenemos como un teorema que lo obligatoriamente obligatorio es obligatorio. O dicho de otro modo, que si es preceptivo que una conducta sea obligatoria, entonces, de hecho, esa conducta es obligatoria. También habíamos visto que si es preceptivo que una conducta sea lícita, también se deduce que esa conducta es lícita. La obligatoriedad de que sea obligatorio de que sea obligatoria la realización del bien común tiene la ventaja de que nos eh, nos formula el axioma eh, con una modalidad con un operador deóntico de segundo grado de segundo nivel un operador de óntico eh, en cuyo alcance hay otro operador deóntico aunque en este, en esta circunstancia, el operador es exactamente el mismo. Y la ventaja es que cuando estamos en operadores, trabajamos con operadores de segundo orden o de segundo nivel, la, podemos entender, aunque no es este el sentido literal de la formulación, pero sin duda, tiene ese alcance también, podemos entender que se trata de mandatos de, de, de imperativos, deónticos, cuyo destinatario directo es el propio legislador. El propio legislador, la, la propia autoridad legislativa en la cual incluyo también al poder constituyente. Porque, al fin y al cabo, el poder constituyente no es otra cosa que, en el orden positivo, dentro del ámbito del derecho positivo, el legislador supremo está ejerciendo el, el poder soberano del pueblo, de la nación, y al ejercer el poder soberano del pueblo o de la nación, en el orden positivo no tiene superior, pero sí lo tiene, por supuesto, en el ámbito jurídico natural, porque el derecho natural es anterior y superior a todo derecho positivo, incluyendo el, el, la Constitución, incluyendo lo que establezca o decida el poder constituyente. Bueno, pues eh, si decimos que es obligatorio que sea obligatoria la realización del bien común, entendemos eh, que este axioma jurídico natural está estableciendo una obligación de que el ordenamiento jurídico incorpore la obligatoriedad de la realización del bien común. Y de todos modos, eh, ganamos esto, ganamos con esta formulación, como digo, de segundo orden o de segundo grado, la obligatoriedad de que sea obligatoria la realización del bien común, ganamos que se vea que quizá el destinatario más directo, más inmediato, es eh, la autoridad eh, legislativa, empezando por el poder constituyente, y en segundo lugar, no perdemos nada, porque gracias a los otros axiomas de la lógica nomológica, vamos a poder deducir muy fácilmente que es obligatoria, de hecho, dígalo, reconozcalo o no el legislador positivo, que es obligatoria la realización del bien común. Bueno, pues aclarado esto, aclarado que quizá hubiera sido una formulación preferible por razones de de sistema axiomático no no por razones de los resultados puesto que al fin y al cabo vamos a desembocar en lo mismo pero sí desde el punto de vista de la construcción racional del sistema habría sido preferible formular el axioma formular la, la tesis vigésimo primera de este modo como una eh, un enunciado de óntico de segundo nivel o de segundo grado la obligatoriedad de que sea obligatoria la realización del bien común bien vamos a, a preguntarnos ahora que hace falta añadir esta tesis vigésimo primera porque ya hemos hablado tantísimo del bien común a lo largo de estas lecciones laurentinas que podría parecer quizá un poco ocioso o redundante eh, reiterativo el volver ahora a sacar el bien común como, como un precepto del ordenamiento jurídico cuando ya hemos dicho en las tesis primera, tercera, séptima, novena, décima y undécima, hemos estado hablando del bien común, en todas ellas, o sea, que ha salido reiteradamente, y hemos dicho muchas cosas del bien común. Hemos dicho primero que es la finalidad de la sociedad. La sociedad, eh, la madre naturaleza ha determinado que ciertas especies o dentro de, en el caso de la especie humana, eh, toda la especie es social, naturalmente social, por su incapacidad absoluta para vivir, para llevar una vida aislada. El ser humano es muy capaz, muy potente eh, en colectividad, pero es absolutamente indefenso y vulnerable en aislamiento, aparte de, la, de las historias de Robinson Crusoe. Bueno, pues eh, ciertas especies, la naturaleza nos ha impuesto, nos ha abierto ese nicho ecológico de la vida social y en otras especies el, uh, hay variedades de vida social y variedades de vida aislada en función del medio ambiente, del del entorno eh, ecológico adecuado para una u otra alternativa. Pero cuando la naturaleza nos ha señalado la, eh, la vida social es con un fin. La vida siempre es teleológica. Se puede discutir si el cosmos es teleológico, si la realidad es teleológica, pero la vida siempre es teleológica. La vida tiene un fin que es vivir, pero no meramente mantenerse viviendo, sino aumentar la cantidad y calidad de vida. Ese es el sentido de la vida y la vida social, cuando la naturaleza nos la eh, nos abre nos señala esa alternativa es en aras de la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva. Es decir, que esa sociedad así formada se convierte en un fin en sí misma, en sí mismo. Tan fin es la vida colectiva como la vida individual. La sociedad no es sólo un instrumento al servicio de los individuos que la integran, ni los individuos tampoco, evidentemente, son instrumentos al servicio de la sociedad, hay una interrelación e interdependencia absoluta, de tal manera que el bien común, como finalidad de la vida social, es indisolublemente individual y colectivo. Bueno, esto lo veíamos en la primera tesis, vimos también en las tesis sucesivas que esa sociedad tiene que regirse por un ordenamiento normativo que existe para el bien común, vimos también que el, ese ordenamiento normativo tiene que estar necesariamente ordenado tiene que tener, ajustarse a un orden, no necesariamente a un orden total, pero sí por lo menos a un orden parcial. Ya advertimos que la noción de orden aquí era un poco era una eh, generalización de la noción matemática de orden en sentido estricto y veíamos que ese ese orden tenía que obedecer a unas pautas cuya finalidad era que sirvieran al bien común. Porque, evidentemente, pu puestos a imaginar, podríamos, evidentemente, imaginar part pautas de ordenación, o sea, implicaciones axiomáticas y reglas de inferencia normativas que sirvieran a, a otro propósito o a ninguno. No, en el orden normativo, las pautas de ordenación de las normas son y no pueden ser otras que aquellas que sirvan al bien común. También hemos visto en, en tesis posteriores que la sociedad así formada tiene que tener una autoridad encargada de promulgar normas y de hacer aplicar esas normas, de hacer cumplir esas normas. Y que esa autoridad primero existe por el imperativo del bien común. Es decir, que su, la razón de que se establezca es la necesidad del bien común. Segundo, que lo único que la justifica es que efectivamente sirva al bien común. Y tercero, que su actividad está sujeta, no es omnímodamente libre, sino que está sujeta al imperativo del bien común. Imperativo del bien común en el doble sentido de que en su praxis efectivamente se, sea una praxis conducente al bien común, pero sobre todo que las normas que Edicte vayan su, su labor de promulgación, edicción y promulgación de normas y de desarrollo y aplicación de esas normas sea conforme a ese imperativo del bien común. Y finalmente hemos visto que todo el entramado de normas está subordinado a esa finalidad del bien común. Ahora damos un paso más, que aunque puede parecer, como digo, meramente reiterativo, no lo es, a saber que el propio ordenamiento jurídico contiene una eh, prescripción de que se realice el bien común. Podríamos imaginar que tuviéramos todo lo anterior, pero que el ordenamiento jurídico, subordinado a esa finalidad del bien común, careciera de una norma dentro del propio ordenamiento que imperara la realización del bien común. Bueno, esto podríamos discutir si este axioma verdaderamente ¿agrega algo a, a los que ya anteriormente examinados? ¿O es un axioma sobreañadido? Eh, 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 es problemático. Es decir, yo, yo no niego que, que quizá con un sutil razonamiento podríamos extraer lo que ahora estoy postulando como axioma. Podríamos quizá, quizá, extraerlo como teorema, pero en todo caso, a falta de ese argumento que habría que suministrar, me parece que sería imaginable un ordenamiento normativo que se atuviera a todo lo que hemos visto hasta ahora y que, sin embargo, careciera de la eh, prescripción de que se realice el bien común. Eso eh, no haría irrelevante el bien común, ni la obligatoriedad del bien común para el ordenamiento jurídico, ni para el legislador, ni para los destinatarios de la legislación, o sea, los súbditos del ordenamiento jurídico. ¿Por qué no lo haría e irrelevante, pues porque existiría una metanorma que ya hemos visto en las tesis precedentes, metanorma de que el legislador se subordine al fin del bien común, el ordenamiento jurídico se subordine al fin del bien común, el cumplimiento, las conductas de los. Eh, súbditos de ese ordenamiento, además de conformarse a las prescripciones legislativas y en general a todos los imperativos jurídicos, sean de derecho positivo o de derecho natural, esas conductas se acoplen al, al fin social del bien común, pero sería, como digo, una metanorma. Una, eh, una norma, eh, bueno, una transnorma que en un plano transjurídico o metajurídico eh, estaría eh, la conducta eh, edictiva, legislativa del legislador y la conducta de los súbditos de ese legislador. La conducta de todos. Eh, pero desde otro plano, desde un plano ex, ex, metajurídico, suprajurídico, si queremos decirlo así, pero eh, no desde el plano interno del propio derecho. Pienso, eh, sin embargo, que el ordenamiento jurídico que incluye el derecho natural y el derecho positivo sería deficiente si careciera de esta imperatividad del bien común. Entonces vamos a plantearnos si de hecho el legislador positivo tiene conciencia de esta norma jurídica de que es obligatorio que sea obligatoria la realización del bien común. Y podríamos buscar Creo yo, pienso yo, para empezar, la, el reconocimiento de esta preceptividad de que sea obligatoria la realización del bien común en las constituciones. Y voy a tomar solo dos ejemplos. La constitución española de 1978 y la constitución colombiana posterior de 1991. Ambas vigentes y ambas muy interesantes, podría evidentemente extenderme considerando muchas otras, por ejemplo, la ecuatoriana actual, que es de una riqueza exuberante en cuanto a valores normativos y derechos, algunos yo creo, hipertrofiados, una constitución eh, con muy buena orientación y, y, y elaborada con los mejores deseos, pero que quizá hubiera debido pasar el tamiz de una mayor eh, mesura a la hora de mm, enriquecer con. Con más valores y más derechos que pueden susceptar, son susceptibles de provocar muchísimos conflictos, como de hecho ha sucedido en la realidad. Más mesurada, eh, quizá menos avanzada, pero elaborada, pienso yo, con mayor mesura, con Mayor Tino es la Constitución Colombiana de 1991, que es un prodigio de texto legislativo, quizá por una tradición jurídica muy importante que hay en, en Colombia. Es uno de los más bellos textos constitucionales que yo he leído. De eh, está magníficamente bien redactada. Así como la Constitución Española del 78 es deplorable en su estilo, es torpe, es, eh, está llena de expresiones eh, poco afortunadas, es de una sintaxis plumbea, eh, eh, se ve que en su redacción han intervenido muchos rectificando y han, a, han desembocado en un texto, eh, bueno, poco, poco eh, difícil de, de digerir, que no se lee con, con agrado, todo lo contrario de la constitución colombiana, que, que bueno, es, eh, es una obra literaria, además de, de gran obra jurídica, es literaria. Y es más rica en, en cuanto a valores del ordenamiento. Pero ni la Constitución española ni la colombiana mencionan el valor ni el deber de la realización del bien común. Bueno, empecemos con la Constitución española de 1978. En el preámbulo, lo que nos dice es que la nación española, deseando establecer, establecer la justicia, la libertad, la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, eh, esta, eh, acuerda y, y establece la siguiente constitución. Y después, en el eh, título preliminar, artículo primero, nos dice que España Entendemos que la nación española y España son sinónimos. España reconoce como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Vamos a ver, eh, eh, hay eh, la, el preámbulo está en las páginas 1 y 2 y el título preliminar en las páginas 3 y siguientes. Es decir, que no hay más que pasar la hoja y pasamos del preámbulo al título preliminar. Y no deja de ser eh, de llamar la atención que los valores del título preliminar no sean exactamente los mismos que los del preámbulo ni en el mismo orden. En el, en el preámbulo se dice la justicia, la libertad, la seguridad. Tres. Y luego, esto eh, lo que se quiere establecer, es decir, conseguir. Lo que se va, lo que la constitución espera, o el, el poder constituyente al acordar la constitución espera conseguir, establecer, es. La justicia, que haya justicia, que haya libertad y que haya seguridad. Se puede, eh, tiene, tiene la esperanza de que esos tres valores no sólo se proclamen, no sólo se tienda a ellos, eh, no sólo se ajuste a la busca de esos tres valores, la actividad de de los poderes públicos, eh, sino que además efectivamente se realicen. Y luego, no establecer, sino promover, que ya es distinto, se conseguirá o no se conseguirá, pero en, te, en todo caso se hará lo posible, promover el bien, pero no el bien de la propia nación, sino el bien de cuantos la integran. Y aquí evidentemente hay, eh, hay un problema. La palabra bien no, no va asociada al adjetivo común. No solo no va asociada, sino que la locución escogida inequívocamente nos dice que el bien es asunto de los individuos, de los integrantes de la nación. Lo único que es asunto de la colectividad nacional, de la comunidad nacional, es que se realice la justicia, la libertad y la seguridad. Podríamos preguntarnos, pero vamos a ver, justicia, libertad, seguridad, ¿son fines en sí mismos? ¿Son nociones tan perfectamente claras que no necesitan ningún referente, porque qué es la justicia, evidentemente. Es, eh, es tan obvio qué es justo y, y qué es injusto. Eh, en realidad, eh, difícilmente habrá en toda la tradición de la filosofía social, política y jurídica un concepto más problemático, más difícil, más cuestionable que el de justicia. Yo modestamente aporto mi propia definición de justicia como la, el, el sistema de reglas de distribución o de adjudicación proporcionales a ciertos supuestos de hecho en función de un objetivo social, que es el bien común. Aquí tenemos que la justicia encierra primero una noción de proporcionalidad, adecuación, que implícitamente está requiriendo la gradualidad, porque donde no hay gradualidad no hay proporción, hay todo o nada, sí, absoluto o no absoluto, pero no hay proporción, no hay más y menos, en la justicia tiene que haber un más o un menos. La justicia de las, en el derecho penal, tiene que estar, eh, la, la condena, la pena, tiene que ser proporcional al ilícito, a la, a la ilicitud del, de la conducta, activa u omisiva, al grado de ilicitud material y formal y al, al grado de culpabilidad. Son varios grados que se toman aquí en consideración y en función de ellos la graduación también de la, de la pena. Pero lo mismo podríamos decir en cualquier otro ámbito jurídico. Por tanto, difícilmente podemos dar una dilucidación analítica, eh, eh, convincente, sensata de la justicia si no eh, aplicamos esa noción de proporcionalidad y, al, y a la vez eh, decimos, bueno, pero qué P podría haber muchas reglas de proporcionalidad. Una de ellas sería castigar más lo menos grave y menos lo más grave. Eh, eso desde el punto de vista de la proporcionalidad es posible, pero es socialmente deletéreo. ¿Por qué? es deleterio? ¿Por qué la justicia no puede ser esa proporcionalidad? ¿Por qué no cualquier proporcionalidad es justicia? Bueno, porque para que sea justicia tiene que ser un sistema de reglas de adjudicación proporcional, en virtud de unos supuestos, pero desde el fin de la realización del bien común. Por tanto, la justicia está necesariamente relacionada con el bien común. Es un instrumento para el bien común. Del mismo modo, la libertad. Se trata de establecer la libertad. ¿Pero qué libertad? Porque la libertad absoluta es imposible en la, en la sociedad. La libertad absoluta sería el estado jovesiano de naturaleza en el cual el hombre es absolutamente libre de hacer lo que le dé la gana, lo que pueda, lo que le permitan sus fuerzas y, y, de, y no está sujeto a ninguna obligación con respecto a nadie más ni a, ni a sí mismo tampoco. Ni a su, no tiene obligaciones ni para consigo mismo, ni para con los demás, ni menos para con la comunidad que, que no existe. Esa sería la libertad. En una eh, sociedad ordenada y regulada por un ordenamiento normativo y concretamente por un ordenamiento jurídico constitucional, la libertad es eh, un sistema de libertades que permiten al individuo que bueno le permiten obrar como quiera dentro de un orden orden que la propia constitución va a precisar en otro artículo al decir que el respeto al, a los derechos de los demás es una eh, es un límite a los derechos propios. Esto no es sino eh, una reformulación del viejo adagio de que la libertad de cada uno termina donde empieza la libertad de los demás. Bueno, pero dónde empieza la libertad de los demás? Entre dos libertades, ¿cuál cuál prevalece? La libertad de uno de extender su brazo. Con el puño cerrado, como le dé la gana, haya eh, delante lo que haya, o la libertad de otro de eh, estar allí al lado sin sufrir una agresión, un puñetazo. Eh, bueno, estoy poniendo un ejemplo muy simplón, muy, muy banal, pero evidentemente creo que todos ustedes me entienden que las libertades están constantemente en conflicto mi libertad de de vivir en mi casa tranquilamente ¿eh? colisiona con la libertad del vecino de poner música heavy metal o cualquier otra de un estruendo eh, horroroso con uno, una eh, cantidad de decibelios que me amarguen la vida él puede decir, bueno, es mi libertad, y yo puedo decir, es mi libertad de, de vivir en mi casa libre de agresiones acústicas, porque la libertad es un, eh, es un hacer lo que uno quiere, y entre otras cosas, pues escuchar, por ejemplo, música. Eh, no puedo escuchar absolutamente nada si estoy agredido acústicamente por esa, eh, ese desmán de, de un vecino gamberro, por ejemplo. De manera que la libertad, hay más que libertad, habría que hablar de libertades. La libertad es un, un término abreviado para establecer un sistema de libertades. Pero, ¿cuál es la norma que regula ese sistema de libertades? El bien común. Es decir, establecer unas pautas en función del bien común de la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva para hallar un terreno de entendimiento que al, al vecino, si le gusta esa música, pueda disfrutar de ella, respetando mi vida y que si a mí me gusta la tranquilidad, al mismo tiempo nos lleve este esta este deseo de tranquilidad a, a, al, al máximo de no soportar la más mínima eh, molestia la, eh, no, no cabe duda de que al vivir juntos nos molestamos cuando eh, alguien acude a un concierto ustedes oirá, escucharán en en las grabaciones de conciertos que a veces se oyen toses. Bueno, pues esas toses son molestas, evidentemente. Entiendo que los asistentes que tosen no lo pueden remediar. La, la propia espera lo hace, lo hace quizá, o su estado de salud, o las circunstancias que sean, o la climatización del, del local, que sé yo, y llevan a ello pero eh, molestan bueno nos molestamos unos a otros, pero hay que resignarse a ciertas molestias regular cuál es el grado de molestia que es aceptable y cuál es el que es inaceptable, pero en virtud de qué Porque libertad a secas podría decir yo molesto como me da la gana. No, evidentemente que esto no es así. En virtud de, de un valor que está por encima de la libertad, que es el bien común. Es más, en realidad, hay que preguntarse, como lo hacía don Luis Jiménez de Asúa en su introducción al derecho penal, hay que preguntarse si la propia libertad es verdaderamente un fino, es un medio verdaderamente es un fin la libertad ¿Es, eh, es un valor que hay que establecer y que y que podemos decir es aquello a lo cual tendemos en la vida esto me parece muy difícil creo que ustedes yo y todos queremos ser libres y aspiramos a ser lo más libres posibles. Todos los seres razonables nos damos cuenta de que es imposible ser absolutamente libre y que la libertad tiene límites y que nuestra libertad colisiona con la libertad ajena y con otros derechos ajenos que no son de libertad, pero que son igualmente respetables, entre otros los de bienestar, que no están aquí. Pues es decir, la, la constitución española no pretende establecer el bienestar ni de la nación ni de los individuos. Veremos que trata de promover el bien de los individuos, pero no establecerlo. Bueno, pues mmm, sabemos que nuestra libertad colisiona con derechos ajenos de libertad y de bienestar. Y colisiona con intereses colectivos que, que limitan esa libertad. Pero yo dudo mucho que nadie aspire en la vida como objetivo, como finalidad a la libertad. ¿A qué aspiras tú? ¿Cuál es, cuál es la finalidad? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué? Si tuvieras que decir tu vida, ¿para qué? ¿Qué, ¿Qué respuesta darías? Y lo que preguntamos para la vida de un individuo, podemos preguntarlo para la vida colectiva. ¿Para qué esa vida? Es decir, para conseguir la libertad, para ser libre. Hombre, ¿de veras? Yo pienso que no. Yo pienso que la libertad es un medio para un fin. Eh, Luis Jiménez de Asúa. Mi maestro, porque he aprendido tanto de la lectura y el estudio de sus libros, que es de los pocos autores de quienes me he declarado discípulo. Mi maestro en la distancia, Luis Jiménez de Asúa, eh, dice que la libertad es un fin para objetivos como son el desarrollo de la personalidad, que es un valor teleológico final, y la felicidad. Esto creo que, que es bastante comprensible. Nuestra personalidad no puede desarrollarse, que, que efectivamente el, el libre desarrollo de la personalidad también está incorporado en la Constitución Española vigente. Como un valor del ordenamiento jurídico, pero no como un valor superior, ni menos como uno de los valores suprasuperiores, si puedo decirlo así, superiorísimos que se formulan en el preámbulo. Bueno, pues no podemos desarrollar la personalidad sin libertad. ¿Qué desarrollo de la personalidad puede, puede hacer un esclavo? puede hacer un prisionero, puede hacer eh, eh, alguien en la medida en que está subyugado, sometido a una dominación avasalladora, a un yugo, en esa medida, no no puede desarrollar su libertad. Por supuesto que sabemos también que no hay dominación, ni siquiera la esclavitud, ni siquiera la la el, 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 la reclusión, ni siquiera la, la dominación de un tirano o de un déspota. No hay dominación tan absoluta, por lo menos salvo caso de de tiranías extremas eh, que no impida un cierto margen de, de libertad ese pequeño o no tan pequeño margen de libertad que incluso consienten como digo limitado cercenado pero real incluso regímenes y sistemas despóticos ese pequeño o no tan pequeño margen de libertad es el que permite que en esos sistemas haya también algún desarrollo de la personalidad. A veces, quienes no han vivido en sistemas despóticos, no han sido súbditos de regímenes tiránicos o despóticos, se preguntan cómo era posible vivir bajo esa situación. Bueno, pues muy sencillo, mire usted, porque la, la dominación nunca es absoluta. La dominación eh, despótica, tiránica, por lo menos como digo, salvo algún caso verdaderamente extremo de, de tiranía, eh, de libertad, y el el ser humano es tiene inventiva capacidad e inteligencia para aprovechar esos resquicios de libertad y en ellos desarrollar la personalidad. Pero Jiménez de Asúa habla también de otro fin de la libertad, que es la felicidad. Yo creo que este es incluso más pertinente. ¿Qué pasa en la medida en que se nos rehúsa la libertad? ¿Qué pasa en la medida en que no somos libres. Bueno, pues creo que en esa medida nos sentimos frustrados. Incluso en sociedades que se proclaman liberales, que proclaman la libertad como uno de los valores máximos de, o el valor máximo del ordenamiento, como la libertad tiene inevitablemente límites, cuando chocamos en nuestra conducta, en nuestra actividad con alguno de esos límites, bueno, pues sentimos alguna frustración. No cabe duda de que nos gustaría actuar con una libertad, nos sentiríamos más a gusto si actuáramos con una libertad que no fuera constreñida por esos límites. Pero lo aceptamos, lo, vamos, todo, Toda persona razonable lo acepta porque ella misma se va a beneficiar también de ese, de que haya límites, porque así se va a ver libre de agresiones ajenas, que como digo, las agresiones pueden ser de mucho, de muchas, de muchos tipos, incluyendo, por ejemplo, la acústica que en el mundo de hoy es muy importante porque tenemos instrumentos de agresión acústica extremadamente poderosos con los aparatos modernos que no existían en, en otra época y por tanto pues hace falta una mayor más estricta regulación para protegernos de ello por tanto la libertad en realidad no es un valor final es un valor Medial. Y llegamos al tercer valor supramáximo, por decirlo así, que establece la Constitución Española, que es la seguridad. Bueno, yo creo que de nuevo, para nadie es un fin en la vida el estar seguro. Evidentemente, cuando vivimos en situaciones de inseguridad, podemos decir, bueno, yo solo aspiro en este momento a vivir con seguridad. Incluso muchas veces hemos dicho, sacrifico la libertad para tener seguridad. Entre estos dos valores de la libertad y la seguridad, hay una relación dialéctica muy complicada, porque no hay libertad sin seguridad, no hay seguridad sin libertad, pero al mismo tiempo, muy a menudo colisionan la libertad con la Seguridad. Bueno, el, el fin de la vida, digamos, hay, hay momentos en los cuales, efectivamente, piensen ustedes en las situaciones de extrema inseguridad. Cuando un barco está, a punto, está en peligro atravesando una tormenta, o ha encallado o ha eh, colisionado con otro navío, con, con un arrecife, y está en peligro de zozobrar. Por supuesto, en la navegación de hoy esto es absolutamente excepcional. En otra época no era nada excepcional. En la antigüedad el número de naufragios era considerable en relación a al número de navegaciones pero hoy de, de tarde en tarde las noticias nos llevan esta nos traen esta triste información de que ha naufragado un barco y a veces con con muertes otras no felizmente los eh, la tripulación y los pasajeros o o lo, tratándose de un navío militar un submarino eh, se salvan pero pero hay veces que hay muerte bueno cuando se ha atravesado por esas situaciones de extremo peligro uno puede decir bueno yo solo aspiro a, a vivir con seguridad los eh, seres humanos que viven en situaciones de guerra donde hay eh, peligro de ataque armado, de bombardeo, de eh, agresión, eh, en peligro mortal y peligro de ser eh, tullido, lisiado, eh, de ver eh, su vida eh, totalmente eh, arruinada. O perder a los suyos en situaciones de zozobra por la, por la situación económica. Personas que se ven en, en peligro de perder su empleo, pero en países donde tampoco hay una red de seguridad que les permita hacer frente al, a las congojas de la vida sin un una fuente de sustento. Hay miles de situaciones de peligro gravísimo en las cuales podemos decir queremos la seguridad por encima de todo. Bien, pero que, que por cierto la Constitución Española proclama esa, muy ufanamente, establecer la seguridad. Pero, pero, ¿qué seguridad? La seguridad con respecto a que no nos tiroteen, que no nos a porreen, que que no nos bombardeen que no nos lancen un misil la seguridad con respecto a que no roben en nuestro domicilio la seguridad con respecto a poder conservar la fuente de sustento Pienso que no está de no está muy claro qué seguridad se puede establecer si no se pretende establecer también el bienestar o el bien individual y colectivo. Porque sin sin bien, sin bienestar, no hay tampoco seguridad. La, la seguridad del que no, no sabe de qué comerá mañana o qué dará de comer a los suyos mañana, creo que no hay, no está en seguridad, es una seguridad con respecto a ciertos riesgos, es un estar a salvo de determinados peligros, pero no de otros que pueden ser también letales, porque también se puede morir de hambre. Y, y cuando no morir, pues sufrir grave desnutrición con las consecuencias que ello acarrea. Pero en todo caso, la seguridad no es un fin de la vida. Puede, podemos decir en, en momentos de extremo peligro, yo solo aspiro a la seguridad, pero pensándolo serena y sensatamente, decimos, bueno, la seguridad es para algo, no es el fin de la vida. Es un medio, un medio para qué, un medio para la vida misma. El único fin de la vida, como he dicho, es la propia vida. Pero entendiendo por tal, no seguir viviendo, no el mero hecho de no morir, sino aumentar la cantidad y calidad de vida en todas las facetas de la cantidad y calidad de vida. Bueno, y la Constitución española en este preámbulo, después de haber afirmado que, que con la Constitución quiere establecer, o sea, conseguir que se realicen estos tres valores de justicia, libertad y seguridad, nos dice que también quiere promover con la Constitución estableciendo, acordando la Constitución, promover, o sea, tender en la medida de lo posible al bien, favorecer en la medida en que ello es posible para los poderes públicos, poder eh, tender a, a que se realice en la medida de lo posible el bien de cuantos integran la nación. El bien es también, por consiguiente, una finalidad, un valor, un valor constitucionalmente reconocido en el preámbulo, pero solo el bien de los individuos, no el bien de la propia nación, no el bien de la propia comunidad. Y además ese bien está eh, subordinado Primero, es meramente tendencial, es un desideratum, eh, y segundo, está subordinado a los tres valores. Por, por la conjunción copulativa ahí ya sé que es simétrica. A y B es lo mismo que B y A, pero en el orden pragmático y el constituyente, el redactor, el poder constituyente que redacta una constitución, tiene que tener en cuenta no sólo la semántica, sino también la pragmática del lenguaje. En el orden pragmático, cuando se dice quiero establecer tal cosa y promover tal otra, ya la disparidad de verbos indica claramente una jerarquía y en ese caso la conjunción copulativa y pragmáticamente no es sim simétrica. Pragmáticamente está claro que quiere decir el, gracias a la Constitución se va a lograr que se establezcan, que se consigan la justicia, la libertad y la seguridad. Y a través del establecimiento que se va a conseguir de justicia, libertad y seguridad, a través de ello, como desideratum en la medida de lo posible, se va a atender al bien, pero sólo al bien de los individuos. Bueno, yo creo que este preámbulo está radicalmente equivocado porque subordina el bien a esos otros valores que más bien son instrumentos para el bien y no al revés, y por otro lado, el bien se concibe puramente como distributivo y no como colectivo como si fuera posible el bien de los integrantes sin el bien de la propia comunidad, en este caso el bien de la propia nación española. O sea, la nación española no aspira a su propio bien, no aspira a, a establecer el bien de la nación, no aspira a que ese bien de la nación sea a la vez un bien colectivamente compartido por todos y poseído por ese sujeto colectivo que es la propia nación. Yo creo que este preámbulo está mal redactado y que revela una ideología muy individualista de del, los redactores del poder constituyente. Por supuesto, es solo un preámbulo. Como tal, no tiene directamente una fuerza vinculante, pero indirectamente, pues, si la tiene como pauta interpretativa. Muy desafortunada a mi modo de, de ver, según mi percepción. Bueno, pues pasamos ahora al título preliminar, al artículo uno, en el cual nos dice que España que entiendo que es lo española, se constituye en Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico. Hay que, hay que entender aquí la sintaxis del, del texto. Mm. Lo he abreviado al, al introducir esta exposición, lo he abreviado, pero hay que leer el texto en su literalidad. Aquí lo que se nos dice es que España se constituye en Estado social y democrático de derecho. Quiere decir, España no es constitutivamente, no es de suyo, es una nación, es un, es un Estado, pero. Estado social y democrático de derecho pasa a serlo por voluntad soberana de la nación española en el momento mismo en que entra en vigencia la Constitución. Hasta ese momento existía la nación española, pero no estaba estaba constituida, estaba constituida en estado desde hacía siglos pero no estaba constituida en Estado social y democrático de derecho, y ahora sí por voluntad soberana de la propia nación española, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿Quién propugna como, como valores superiores del ordenamiento jurídico esos cuatro y, y no otros? La nación española, o sea, España, en el preámbulo, lo que se nos dice es que la nación española desea establecer esos, esos valores o sea de, al, al acordar la constitución desea y espera establecer conseguir esos valores de justicia libertad y seguridad es ese o sea, es, es españa la nación española la que desea la que aspira a esos valores y espera realizarlos con la constitución con la vigencia de la constitución. ¿Es ese mismo sujeto ahora el que propugna los cuatro, ahora no son tres, sino cuatro, valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político? ¿O es el Estado social y democrático de derecho que va a ser aquello en lo cual se constituye la, se constituye España en uso de su soberanía. Bueno, yo creo que la sintaxis eh, despeja inequívocamente esta incógnita y que la respuesta es que no es España, porque entonces nos plantearíamos un problema de incongruencia sino que es el Estado social y democrático de derecho en el cual se constituye España, el que va a propugnar, no España como tal, sino aquello en lo cual se constituye España en uso de su soberanía, ese Estado social y democrático de derecho, es lo que va a propugnar los cuatro valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Ahora bien, por mucho que en el preámbulo sea la Nación Española y en el artículo uno sea el Estado Social y Democrático de Derecho en el cual se constituye la Nación Española, los propugnadores de sendas, sendos elencos de valores no deja de ser significativo que haya, que se produzca esa importante diferencia Primero, que en el preámbulo esté la seguridad y en cambio no figure ahora en el artículo primero. Eh, segundo, que en el artículo primero esté incorporado el pluralismo político, que es muy problemático, es verdaderamente una finalidad, un valor superior del ordenamiento jurídico que exista pluralismo político. Vamos a ver, el pluralismo es un concomitante de so toda sociedad humana o no humana. Hasta en las sociedades de hormigas, la mirmecología nos muestra que hay variedades, que no todas se comportan de manera me mecánicamente acorde con un, con el instinto, que hay desviaciones. Y, y, y por tanto el pluralismo, en grado mínimo desde luego, se da hasta en las sociedades de insectos, en sociedades de animales superiores. También, como nos lo demuestra la etología, la primatología, hay variedades individuales muy grandes. De manera que el pluralismo es concomitante con. Las sociedades particularmente de animales superiores y en concreto de la especie humana, toda sociedad humana realiza una pluralidad eh, un pluralismo y en la esfera política el pluralismo político no es que sea un objetivo es que es que es inevitable y, y cuando no se da en los sistemas políticos en los cuales impera el monolitismo pues es que son sistemas sujetos a fortísima coerción, sistemas políticos no liberales, que por otra parte, incluso en esos sistemas, a menudo el monolitismo está proclamado, pero es imposible de conseguir, de realizar plenamente, justamente por, por lo que digo, porque el pluralismo es un concomitante de del ser humano en todas las esferas. En filosofía el pluralismo filosófico, en música el pluralismo de, de gustos, de preferencias, en arte, en, en, en el atuendo, en la vocación. Felizmente no todos aspiramos a desempeñar el mismo oficio. Sería poco vivible una sociedad en la cual. Todos aspirásemos a ser carpinteros, porque evidentemente no funcionaría. Eh, el pluralismo es, es por tanto una nota concomitante del ser humano en todas las facetas de su vida y en la vida política, pues también. Pero ni en la vida política ni en ninguna el pluralismo es un objetivo. Y proclamar un valor supremo es proclamarlo como objetivo, no como, como medio. Resulta a mi juicio muy forzado y bastante peregrino haber proclamado este valor, este valor superior del pluralismo, nada menos que del pluralismo político. Porque no es ni siquiera un reconocimiento de la pluralidad de opciones del ser humano, que es una, dada la naturaleza humana, es un corolario de la libertad. Cuando somos libres y en la medida en que somos libres, por la propia naturaleza humana somos plurales, en nuestras opciones, en nuestros gustos, en nuestras tendencias, en nuestra orientación, en nuestra profesión, en todo. Es, es problemático también que en, la, en el orden de, del artículo primero la, la justicia vaya por detrás de la libertad y se haya agregado la igualdad. Si tan importante es la igualdad, como así no estaba presente en el preámbulo. Bueno, yo creo que eh, todas estas incongruencias indican que, o bien el el autor del, del texto no releyó, no sometió a una relectura suficientemente meditada o los autores, la, la comisión, que no, eh, no, 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 no meditó suficientemente, hubiera debido dejar reposar como solemos hacer los autores, ¿verdad? Los, los filósofos, los juristas que escribimos un trabajo y lo metemos, generalmente no lo enviamos a publicación con la tinta fresca, sino que lo metemos en un cajón, dejamos esperar una semana y le damos después una relectura con una, una vuelta. Pero, eh, bueno, por las circunstancias políticas del momento no se hizo esto y así ha quedado una constitución un tanto chapucera. Pienso yo que esta dualidad de, de elencos de valores no no es positiva, no da una imagen positiva del redactor de la Constitución y plantea problemas para el intérprete de la Constitución. Felizmente hemos tenido un tribunal constitucional con todos los defectos, inconvenientes y errores que ha cometido, todo lo que haya que reprocharle, pero hay que eh, reconocerle el inmenso mérito de haber elaborado una doctrina constitucional trabajosamente, no desde luego mejorable, hasta si quieren manifiestamente mejorable, pero que ha ayudado muchísimo a a tener una en la praxis jurídica un a que la constitución se interprete de manera mucho mejor que como seguramente la entendía el redactor inicial. En esto y en muchos otros aspectos en los cuales no voy a extenderme ahora porque no es del caso. Creo que tanto en el preámbulo como en el artículo primero falta decir que el fin supremo de la Constitución, el valor supremo del ordenamiento jurídico es el bien común. Que el bien común, que es el bien no sólo de los integrantes de la nación, sino de la propia nación. Es verdad que luego, por ejemplo, la Constitución va a decir que eh, se basa en la indisoluble unidad de la nación española, artículo 2, pero ese basarse, o sea, ese tomar como fundamento, no nos dice que sea una finalidad. Es distinto basarse en ese fundamento que tomarlo como finalidad. De hecho, existe esa unidad de la nación española. Existe por lo menos desde el siglo XV. O sea que tiene más de medio milenio de existencia, de facto. Porque en el siglo XV no se proclamó el Estado español. Pero aunque no se proclamó el Estado español en esos términos, de hecho se estableció el Estado español. Por tanto, la, la nación española como unidad política existe desde hace más de medio milenio. Pero otra cosa es que además de existir, su existencia, el mantenimiento de esa unidad, sea una finalidad. Aumentar, perseverar y aumentar la unidad de la nación, no, eso no lo reconoce la Constitución como una finalidad ni como un valor. Si hablara del bien común, evidentemente que sí, e implícitamente estaría reconociendo la finalidad de la unidad de la comunidad. El bien común tiene dos notas. Es bien y es común solo es común en la medida en que se mantiene y acrecienta la propia comunidad ese es bien en la medida en que se mantiene y acrecienta la bondad el, el bien o sea la vida en todos los aspectos en todas las facetas por tanto desde el punto de vista, este doble punto de vista yo creo que la constitución española en su redacción en la redacción de 1938 es deficiente pero felizmente confío en la loable labor del Tribunal Constitucional para eh, interpretarla explícita o implícitamente, porque no digo que el Tribunal Constitucional se haya sido consciente de este o sus integrantes de este valor supremo del de bien común, pero se haya dado cuenta de ello o no, yo creo que muy a menudo sí es esa pauta la que lo ha guiado para ofrecer de la Constitución una lectura favorable a esa finalidad. Y que de nuevo, sea consciente de ello o no el legislador, sean conscientes de ello o no la administración, los jueces, de algún modo, implícitamente, tienen en consideración, al menos en alguna medida, esa finalidad del de bien común. Y paso a, ahora a la constitución colombiana, en la cual me voy a extender mucho menos. En el preámbulo nos dice, el pueblo de Colombia, con el fin, aquí sí es el fin, de fortalecer la unidad de la nación, o sea, el primer valor, el valor supremo, la finalidad de la, de, del pueblo de Colombia, para lo cual establece y promulga esta constitución es fortalecer la unidad de la nación. Ese es la, el valor supremo, la, 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 la finalidad suprema. ¿no? Con el fin, nos dice, con el fin de fortalecer la unidad de la nación. No de perseverar. No es meramente como en el caso de la constitución española que se dé por hecho o se base en el fundamento de la indisoluble unidad es que además se quiere no sólo eh, mantener sino fortalecer y se sabe que para fortalecer la unidad de la nación ¿cómo se fortalece la unidad de la nación? sólo se fortalece la unidad de la nación a través del bien común porque una nación unida por una atadura por una por, por un vínculo, digamos, por un cerco que la que la mantenga, porque porque no puede no puede disgregarse, porque quien quisiera disgregarse chocaría con con una barrera, con con un con una eh, con una tapia, con una muralla y, y por tanto está encerrada en ese en ese eh, circundante límite que impide la disgregación. Bueno, pues esa, esa, esa unidad no sería fuerte. Sería debilísima. Tan débil que, que no habría, no se incentivaría ninguna voluntad compartida de, de estar en, en comunidad en esa nación de manera que esa es la finalidad de la propia Constitución, fortalecer la unidad de la nación. Y por tanto, yo creo que aquí es más, es más, mucho más acertada la Constitución colombiana, porque coloca ese fin, es, ese valor del fortalecimiento, no solo la preservación, sino el fortalecimiento de la unidad de la nación como una finalidad de la Constitución como la finalidad de la Constitución e implícitamente aquí hay una remisión que no sé en qué medida estaba clara para el redactor de la Constitución colombiana de 1991 pero que implícitamente por, por un análisis Analítico, sistemático del texto podemos evidentemente extraer de que hay una remisión inmediata al bien común. Bueno, pues nos, se nos dice en este preámbulo que el, el, el pueblo colombiano establece la constitución con el fin de fortalecer la unidad de la nación y de asegurar, asegurar, no sólo tender o promover como era el caso de la, del preámbulo de la Constitución Española de 1978, sino asegurar, por tanto, conseguir a sus integrantes, a los individuos, los siguientes valores o bienes. La vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Es un catálogo de, de valores. Por supuesto, no digo que sea el óptimo. Eh, y por supuesto, eh, siempre pueden ponerse peros. Puede decirse, bueno, el conocimiento es parte de la vida. Desarrollar la vida. Eh, ¿Cómo va a tener uno una vida Plena, desarrollada una vida vital sin conocimiento. Bueno, puede decirse redundante. Otro puede decir no. Uno puede tener vida, muchísima vida y ser un ignorante. El conocimiento es un, es un valor, es, es un objetivo en sí mismo. También puede decirse vida y convivencia. Bueno, pero pues es que sí, la vida humana implica convivencia y la convivencia implica vida. Todos los peros que ustedes pueden, puedan querer, pero son matices, cada uno de los cuales tiene aporta su enorme valor y que conjuntamente, yo diría, son facetas del bien, del bien común. Lo único que, el único pero que yo pongo aquí al al legislador colombiano, al constituyente colombiano de 1991, no le voy a hacer una objeción pedante, que sería la de que el elenco podría haberse extendido con otros valores, con otras finalidades de, de la vida, que sin duda, sin duda pueden desarrollarse, pero, yo creo que nos ofrece un catálogo razonable, eh, digamos, comedido, porque tampoco querríamos un catálogo de 20 valores o 20 objetivos. Creo que nos ofrece un catálogo sencillo, eh, bastante directamente aprendible, eh, muy comprensible, de facetas del bien, lo único que le falta, el único pero que yo le pondría, es que ahí ha dicho eh, asegurar a sus integrantes. No, si se quiere, como ha dicho al principio, fortalecer la unidad de la nación, hay que asegurar todos esos bienes que hemos enumerado vida, convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y paz, que tampoco el orden en que figuran es baladí, porque ya he dicho, la conjunción copulativa desde el punto de vista semántico es simétrica, conmutativa, A y B equivale a B y A, pero pragmáticamente no lo es. Pragmáticamente, en, el en, la, en muchos discursos, eh, cuando decimos A y B, en alguna medida damos más valor o preeminencia a A que a B, que cuando decimos B y A. Eh, he visto un balcón con una bandera desplegada, no es lo mismo que he visto una bandera desplegada. Bueno, aquí es la conjunción. La preposición con, pero da igual. He visto una bandera y un balcón. No es lo mismo que un, bal que, que un balcón y una bandera. Eh, mm, hay, eh, eh, el orden es sin duda significativo y, y se podría eh, debatir y, y daría lugar para un interesante análisis hermenéutico, pero lo dejo de lado. El hecho es que está bien. Yo creo que la Constitución colombiana eh, nos da una interesante aproximación a los valores, a las facetas del bien humano, pero debería haber dicho con el fin de asegurar a sus integrantes y a la propia nación y a la propia comunidad nacional esos objetivos que hemos dicho. De manera que yo le doy un notable, le, le doy un suspenso a la Constitución española en su redacción. Ya he dicho que deposito una enorme confianza en la labor hermenéutica del Tribunal Constitucional, que hasta ahora y pese a todos los reparos, en general no ha sido defraudada esa confianza. Pero en cambio le doy un notable, quizá notable a la institución colombiana, pero es mejorable. No le doy el sobresaliente, le daría quizá el sobresaliente si hubiera dicho y asegurar a la propia nación y a sus integrantes indisolublemente tomados la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Aparte de que también alguien podría cuestionar que el orden de estos valores es el óptimo. No creo que sea el óptimo. Yo tampoco puedo eh, presentar un orden óptimo. Me temo que cualquier orden que queramos presentar es subóptimo y que se podría, que cualquier orden podría, es mejorable y que no hay un orden absolutamente perfecto porque sin duda el orden no es lineal. Hay cierta prevalencia en algunos aspectos de unos de esos valores sobre otros, pero de manera general no hay una prevalencia absoluta del uno sobre el otro. Bueno, pues con esto concluyo esta lección. Pero seguiremos hablando de este principio de la obligatoriedad del bien común en la lección posterior. En la lección siguiente vamos a añadir algunas consideraciones suplementarias que desbordan del marco de la presente lección laurentina.